Elías aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres carpas, una para ti, otra para Moisés. Los discípulos callaron durante todo ese tiempo, no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra. Entonces Jesús de alguna manera preparándolos